Atrás del carro, weón. Nosotros ahí, yo estaba acá a la derecha, yo estaba en el centro y él estaba a la izquierda. ¡Pam! Nosotros ahí besándonos, tocándome, marica, así re explícito. Y y mi amigo adelante, weón, o sea, digámosle buzo, pongámosle un nombre X, buzo, allá adelante, weón. El marica no decía nada, o sea, el marica como que, uy. Y como que se salió un momentico y como que se quedó, o sea, como que no dijo nada. Pero no estaba bravo como con nosotros, sino como que estaba mal viajado, weón. ¿Saben que va a hacer un video explicando qué es el mal viaje, marica? Porque para que entienda. Y estaba mal viajado, pero pues no estaba bravo con nosotros, o no que yo sepa en este momento. Pero no, normal. Estábamos ahí tan, con los dos. Hasta que yo le dije, no, venga, ¿sabe qué? Venga, hágaseme encima. Y entonces, claro, la nena se quitó se bajó los cucos. Creo que tenía unas tangas, weón, imagínense esa vaina. Entonces la nena se bajó las tangas, se las quitó tan y empezamos a descubrir. Y claro, mientras yo le estaba dando, mi otro amigo la tocaba y la besaba y toda la cosa. O sea, en ese momento era un trío. Y los dos ahí, chimba. Seguimos así, seguimos así un buen tiempo, weón. Solo los dos con ella. Y era muy chistoso porque como que llegó un punto, muchachos, en que literal nos turnamos. Entonces era muy, qué piros, parce. Y yo sí ni siquiera me puse un condón, no me cuidé ni mierda. Y pues es muy irresponsable de mi parte, ¿sí me entienden? Como hijo de putas, me voy a cuidar culiando con una nena que conocí hace 2 horas, weón. No, tengo mucho huevo. Entonces como que yo le decía, venga, venga, yo quiero aquí atrás, entonces la nena está atrás. Y yo como que, listo, marica, hágale. Hágale un rato que ya me canse. Y así, marica, qué gonorrea. Ya después de un tiempo, marica, como que mi amigo, o sea, buzo, estaba ya como que pensando, sí. Y estaba yo adentro, afuera, qué pena, afuera con él hablando. Yo le dije, parce, ¿qué pasó, weón? O sea, pilotea ese marica, o sea, ¿por qué se pone así? Ni que fuera una nena, ni que fuera el amor de su vida, o quién sabe qué hijo de putas, parce. Además, uno de hombre dice, parce, a esa nena no me la toquen, que esa nena, o sea, busco algo serio con ella, sí, o sea, esa nena es mía, digamos, bueno, si sí, uno dice como que es mía, no, está conmigo, sí, como que no me la gustan él. Pero si uno no dice eso, pues uno le habla, weón, a ver si la nena copea o qué, uno nunca sabe. Yo estaba hablando con él y me le dije, marica, ¿qué pasó? Y marica, no, no sé, weón, me mal viajé, que yo no sé qué. Y yo, parce, hágale, weón, no se la haga. O sea, no, no, no lo va a hacer, weón. Los otros dos haciéndole ahí a la nena y usted ahí mirando, no, no sea marica. Hasta que después de un rato, ya como que estando en el carro, y ya hasta ella dijo, ¿qué pasó, buzo? ¿Qué pasó, buzo? ¿No, no quieres o qué? ¿O es que no puedes o qué? ¿O tienes miedo? Así, uy, qué gonorrea esa nena, weón. Qué voltaje diciendo eso. El marica, no, ¿sabe qué? Venga pa' acá. Y marica se la empezó también a hacer ahí a hacerle a la nena, weón. El caso es que llegamos a un punto, marica, en que los tres turnándonos, weón. Turnándonos, o sea, como que, parce, hágale. Yo ya me cansé, weón, voy a descansar. Y salía del carro y como a tomar aire, weón. Y el otro. Y ese hijo de puta carro se movía, weón. Yo como que yo miraba, marica, y yo no me las creía lo que estaba pasando. Yo como que, parce, qué gonorrea. Y es muy chistoso, ¿saben? Porque, por ejemplo, con ellos como que nos reunimos y hablamos. Y nos ponemos a pensar, parce. Dice este marica, dice ratón, parce. Dice, no, este marica del Cristian nunca en su vida se imaginó que ese día, ese viernes en la mañana, iba a culiar. Y no, o sea, nunca, o sea, la verdad yo no, 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 la verdad yo no soy que tenga una vida sexual muy activa, güey, y menos ahora que no tengo novia ni nada, güey, entonces es como muy difícil. Y pues en ese tiempo estaba también soltero y, pero no sé, güey, no, como que, no sé, me hace falta interés a veces por mi parte, ¿sí me entienden? No sé, me aburro muy rápido, esa es la palabra. El caso es que, pues, marica, nosotros ahí tan. El caso es que terminó tan. Como que ya dijimos, venga, ya son como las 11:30, tal cosa. Ya,
Ya me han llamado y todo, llamaron mis papás. No, que eso fue como en... Uf, eso fue hace harto, muchachos. Eso fue en el 2000. En el 2018, weón. Y claro, yo como que, ah, no, vamos para la casa y tal cosa. Y pues en ese momento todo muy rico, todo chévere, bacano. Solo que yo pensaba, como que después nos poníamos a hablar al otro día, parce, nos vimos cagados de la risa, como que, parce, imagínense, digamos, nos poníamos a hablar. Imagínense donde esa nena estuviera quedada embarazada. ¿De quién putas es el hijo? Qué bueno. Pero la nena creo que planificaba eso. Creo, la verdad, no estoy seguro, no me acuerdo. El caso es que la nena feliz, muchachos. O sea, no, no quiero que piensen que fue machismo o una mierda así, porque, parce, la nena re feliz, esa nena dichosa, güey. Y saben que es lo más chistoso, que parce pedía más y pedía y quería y no se saciaba, güey. Yo creo que esa nena es literal, es como ninfómana, güey, no lo bien. Pero chimba, no, no, nada malo, güey. Por el contrario, bacano en esas circunstancias. Pero imagínense uno de novio con esa nena. Uf, paila, no, marica. No, yo no lo vi la talla, weón. Todo el día ahí, uy, no, qué fastidio, todo el día ahí. Aunque no, es, no, tal vez sí, tal vez sí. De eso remonta como mi miedo a... ¿Se acuerdan el video que dice que el VIH y toda la cosa? Resulta que... Les voy a contar así rápidamente. Después de eso, pues nos seguíamos hablando con la nena y toda la cosa. Y lo que les digo, como que nos veíamos y a veces terminamos otra vez así, normal. Y entonces, una vez, como un mes pasado de eso, tal vez 2 semanas más bien, me la encontré en Ricaurte, weón, a la nena, en el túnel de Ricaurte. Y entonces empezamos a hablar, ¿no? Tal cosa, tan, tan, de la universidad, toda la cosa. Y la nena, como que no, y la nena me mandó la mano al paquete, weón. Pero por dentro, weón. O sea, literal me lo estaba tocando. Yo como que, uy. O sea, yo como que me reí, yo, uy, qué pedo, weón. ¿Qué pasa aquí? Tal cosa. Y claro, marica, la nena, pues ahí hablando y tal cosa, ¿no? Tan, 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 tan. Y lo peor es que estábamos con mi amigo Buzo. Buzo estaba ahí al lado, weón. Pero él no se dio cuenta, marica, él no se dio cuenta para nada que la nena me tenía la mano ahí metida. Nada, nada. La nena recaleta, weón. El caso es que, bueno, tal. Nos despedimos y yo me fui para mi casa. Y yo como que, esta china se va a agarrar, parce. Pero bueno, normal. Y entonces, parce, como a los 2 días de eso, me empezaron a salir como puntitos rojos, weón, en el pene, marica. Uy, qué mal viaje tan hijo de puta, muchachos. Yo dije, no, esta china, hijo de puta, me prendió algo, qué gonorrea. El caso es que eso era una infección. O sea, como que... Uf, duré mal viajado resto de tiempo por eso. Hasta que fui al urólogo. Y el man me dijo, no, papi, ¿sabe qué? Bájese los pantalones. Ta, ta, ta. No, no metas. No, papi, todo bien. Eso es una infección, tal cosa. Tome esas pastillas, tome esta crema. Todo bien, perro. Hágale. Y yo, pff, no, efectivo, weón. Eso era una infección y me desmalviajé, weón. Pero entonces después tenía una cita al dermatólogo. Y ella como que me vio muy flaco, weón. Muy flaco de cara. Y ella me dijo, no, como que, ¿sabes? Te voy a hacer como una prueba de VIH porque quiero descartar de que no tengas VIH. Ya que mis, digamos que cúmulos de grasita en la cara son muy pequeños. Entonces eso se puede deber a que uno tenga una enfermedad. Y yo, uff, qué mal viaje otra vez. Qué mal viaje tan hijo de puta. Y yo, uff, bueno, listo. Muchachos, cuando me hicieron esa prueba, weón, no, qué mal viaje, weón. Claro, preguntándome, no, ¿cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales? ¿Se cuidó? ¿Usó protección? Preguntaban, ¿consume drogas? Y yo, no, 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 sí, yo... Bueno, el caso es que tan, tan, tuve ese susto y salió negativo, weón. Pero el caso es que después de ese susto, yo les conté a mis amigos, a mis dos amigos. Y los maricas como que, uy, parce, ¿usted por qué no nos había contado nada de eso? Porque yo no les había contado, sino hasta después de todo eso. Y los maricas, uf, pero parce, ahí se hizo la prueba por los tres, güey. O sea, los tres sabían que si yo salía negativo, güey, pues que ellos también iban a estar negativos, ¿me entienden? Porque pues por esa nena, güey, pues digamos que somos hermanitos de la cintura para abajo.
Entonces, ya, eso es todo, muchachos. Con la nena aún por ahí a veces nos hablamos, no mentiras, la verdad, ya no me hablo con ella. Pues la tengo en Facebook y eso, pero yo no es que hable con ella ahora nada. Pero esa es la historia, la verdad, me parece muy chistosa, a mí me parece muy graciosa, a mí me da mucha risa recordarla. Ustedes, pues, juzgarán, no sé, les gustará, no les gustará, me comentarán ahí qué les pareció. Pero la moraleja de todo esto, ¿qué es, weón? Que se cuiden, o sea, que no siempre carguen condón, weón. Y se cuiden mucho, usen protección, ¿listo? Eso sería todo por hoy. Chao, chao. Se cuidan mucho. Síganme en Instagram, amigos.